Yo también lo he grabado. Marta también, creo. Lol. Es que Pobre Miki, Marta lo tío. grabó. A ver. Joder, es que Miki, la culpa es tuya por tener tanta tesitura. Qué guapo. Ya he pensado. Bueno, Levito. Es algo horrible, Natalia. María Villar. Ole, mira el pelo como se le puso ahí. Ay. Chan, chararán. ¡Qué nervios! ¡Estoy nerviosa! ¡Kings nervis! ¡Ah! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Hola! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Qué raro! ¡Qué raro se me hace esto! ¡No quiere adentro! Me da algo. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. ¿Qué tal en mi casa? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Encantada. Hola. 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 Encantada. ¿Cómo estás? Uy, gracias. Encantado. Lo mismo. Buenas. Joder, qué nervioso. Más que en el Bernabéu, te lo juro. Claro. No, de verdad. Por favor, ¿puedo dar una vuelta? ¡Claro! Pero, ¡aquí vamos! ¡Sí, uy, cuando te vea Noé. ¿El qué? Noé, me dejas dar una vuelta, ¿no? ¿Eh? ¿Me dejas dar una vuelta? Pero luego, luego, todos juntos. Pero igual así se tranquiliza. Claro. Nunca pidas permiso, me aleja de Operación Triunfo. No, mejor pedir perdón que permiso. Ah, vale, claro, yo estaba aquí. Bueno, como en casa. Estoy muy lejos, ¿no? Pues nos sentamos. Siéntate aquí, si quieres. Ah, esto no aquí. Se movía, es verdad. Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí te dejo. Bien, ¿qué no. estamos? Aquí. Qué miedo. Es que me da cosita. O sea, realmente tenía cosas preparadas, pero no tiene sentido. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? Soy Luis. Estuve en esta academia hace mucho, un año. Y nada, realmente quería hablar un poco sobre lo que os vais a encontrar fuera cuando salgáis, porque va a ser muy heavy, ¿no? Lo que tenéis ahora es que aprovechar el momento que os está dando este programa, ¿no? Y, joder, estoy nerviosísimo. No pasa nada, es normal. Supongo, vamos. Lo que os venía a decir es que va a ser como el mejor año de vuestras vidas a partir de que salgáis de aquí. Bueno, ya lo está siendo, supongo, ¿no? Un poco. ¿No? Está siendo intenso, raro, nuevo, es algo bonito. Por lo menos yo os lo cuento como me ha pasado a mí, ¿no? Al salir de OT me llovieron entrevistas, me llovieron trabajo, evidentemente. Vais a tener trabajo de... Vais a poder vivir de lo que os gusta, que es la música, supongo que queréis vivir de ello. En mayor o menor medida, eso es el mejor regalo que os puede hacer este programa. Poder en un futuro vivir de lo que queráis, contar las cosas como queráis. Música, evidentemente. Y sobre todo eso, que tengáis una buena gestión sobre todo lo que pase fuera. Y no dejéis de ser como sois, porque realmente lo que mola de todo esto es que os están viendo como sois aquí, ¿sabes? Y la gente que os sigue os va a seguir por cómo sois aquí. Y fuera, si cambiáis eso, no lo cambiéis. Yo no lo he cambiado. Yo soy la hostia de... O sea, en Twitter la lío... Tardísimo. Pero es que antes también. O sea, yo, por ejemplo... Antes de entrar en OT, pues también era bastante reivindicativo, las cosas que no me gustaban o lo que no, pues lo decía. Y ahora lo sigo diciendo, ¿sabes? Lo que pasa es que pues tengo que tener un poco más de control porque llega más gente, pero no pasa nada. Entonces, cada uno es como es, o sea, y estáis aquí porque habéis pasado un casting de, pues, no sé cuántas, pues, 20.000. Yo qué sé, y cada uno tiene... No te rías. Cada uno tiene ese punto, ¿no?, que le hace especial y único. Entonces, ese punto es lo que quieren las personas. Y mientras no se cambie, pues
todo está correcto. Yo he intentado no cambiarlo, hay cosas que sigue que hay que mirar, porque evidentemente las cosas no funcionan como antes, no van a funcionar nunca como antes. Es un mundo nuevo, son experiencias nuevas que vais a vivir. Bueno, ya lo veréis al salir, pero va a ser muy bonito. O sea, lo que hemos vivido nosotros, yo lo pongo desde mi punto de vista, que supongo que será básicamente igual o parecido. Lo que hemos vivido nosotros ha sido el año más bonito y más intenso de nuestra vida, ¿no? Entonces, sabedlo gestionar y no cambiéis, sobre todo eso. Y qué guay estar aquí. ¿Qué tal? No sé, tenía pensado decir así, no sé, es que se me hace raro. Yo he estado aquí dos meses y medio, no sé cuánto lleva, cada 10, yo me fui el anterior. Uh-huh. Vale. Dos meses y una semana o así. Y 10, no más. Más, casi dos semanas. Claro, 2 meses y medio. Más de 2 meses y medio lleváis, claro. Pues muy bien. Muy bien. Esta noche, no sé si lo puedo decir. Sí, vas a cantar, canta esta noche. Vas a cantar. Sí, sí. ¿Lo podía decir? No. Vale, sí. Lo diría Noé. Vale, igual estoy liando. No. Igual sube Noé. Nada, cada vez que viene un invitado los miércoles suele actuar algunas veces, o sea que no. Sí, vale, los miércoles. Ya lo pillo. Claro, es verdad. Me quedo pilladísimo, tío. Es como, se me hace súper raro porque yo he estado aquí viviendo también, pero no con vosotros, ¿no? Somos los extraños. No es eso. No es que seáis extraños, sino que estoy acostumbrado a estar aquí pues, con gente con la que me hablo, ¿no? Claro. Y con vosotros no me he hablado en la vida. Entonces es súper raro. Y joder, que sigáis así, lo estáis haciendo de puta madre, en verdad. O sea, cada uno tiene una movida que podéis alucinar. O sea, sois cada uno de vosotros sois tan especiales como personas y tan distintos a la vez. Es la hostia, tú. Te lo juro. María se queda. No, y tú también, evidentemente. Es que Marta el otro día estábamos en la terraza y escucho, me encanta Cepeda. Yo, me encanta Cepeda. ¡Oh, Marta, se lo queda! Vi. Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi. Bueno, esto es información del exterior. Bueno, mira, ya. Bueno. Lo vi en YouTube. Está ahí. Esa movida está en YouTube. Lo siento, no. Y total. ¿Eh? Que ya total. Sí. Da igual ya, o sea. Y que, joder, al salir, por favor, trabajad. O sea, no dejéis ni una semana sin hacer absolutamente nada. Porque tenéis que aprovecharlo, o sea, trabajad, no sé, componéis, todos. Estamos en ello. Bueno. En progreso. Te he visto a ti tocar el piano, en 4 horas te aprendiste una canción o algo sí, así. Bueno. O al menos. Sí, no, 1 y media. Sí. He estado practicando toda la semana. Es verdad. ¿Qué? Que no, es verdad. Que se la sabía. Sí, es verdad. El primer día se la sabía, luego ya, pero... Pues ya está, haced eso. Yo no lo hago, pero... Haz lo que yo diga, no lo que yo haga, ¿no? Pero si, por ejemplo, a piano, tú me acabas de motivar, o sea, he visto tu vídeo tocando el piano y tal, aprendiendo y me has motivado a empezar a clases de piano. Empiezo la semana que viene, ¿sabes? ¡Ay, qué guay! De eso se trata. No dejéis que pase un solo día sin intentar hacer canciones, aunque no compongáis, yo qué sé, leer libros de poesía, que... Yo tampoco no lo tampoco lo hago. Pero me han dicho que viene muy bien para... Para inspirarse y tal. Me han dicho que viene muy bien para componer y para inspirarse. ¿Sabes? Libros de poesía, de un Unamuno, de lo que sea. Tío, estoy sudando la hostia. Y trabajad, yo a Xavi, por ejemplo, me ofrecieron hacer un disco desde Universal y me presentaron a un productor con el que hice muy, muy buenas migas. Y eso es súper importante cuando vayáis a componer, cuando vayáis a trabajar fuera, el productor que os lleve o con el que tengáis que sentaros a contarle vuestra vida, porque se la vais a contar, o sea, vuestras movidas. Yo quiero escribir sobre las flores, no, quiero escribir sobre algo que te pasa, ¿sabes? Que siempre pues, es lo bonito.
contar algo que pasa, o que te pasa, o que te ha pasado, o que te, igual te imaginas que te va a pasar, para que otras personas lo hagan suyo. Y eso se lo tienes que contar a la persona con la que estés produciendo o componiendo, si no compones solo. Yo a veces compongo solo, a veces me dejo ayudar. Son buenas las dos maneras. Pero hacedlo. Hacedlo porque merece la pena. Toda la gente que os sigue, que os está viendo ahora mismo, que va a seguir fuera por vuestra persona, por vuestra voz, o porque les moláis, tío, porque moláis. O sea, a la gente les gustáis, si no, no estaríais aquí. Y hacedlo porque va a tener mucha repercusión y la gente lo está esperando. Y va a ser muy bonito. Y si tenéis gira, aprovecharla y vivirla al máximo. No lo sé si tenéis o no, porque no me lo han dicho. A nosotros. Ni a mí. Pero son los momentos que cuando tengas 50 o 60 años se te van a quedar ahí en la retina, ¿sabes? En plan, joder, la gira que tuve con mis compañeros de Operación Triunfo, tal. Igual a los 50 años te sigues dedicando a la música, ojalá, y dices, empecé aquí, ¿sabes? Yo empecé aquí. Yo antes no hacía nada, estaba en mi casa tocando la guitarra y estudiando, que es lo que tenía que hacer, ¿sabes? Según mi madre. Pero luego pues le di la última oportunidad al programa y fue bien. Y de eso se trata, joder, que es que no sé ya cómo explicarlo. Que es muy bonito lo que nos ha pasado a los 32 que estamos este año y el año pasado en OT. Me ha costado sumar. 32, sí. Y que nada, que guay. ¿Me enseñáis la casa, por favor? Sí, venga. Que no nos van a dejar, pero, ya, pero da igual, venga, vamos. Da igual. Esa era mi zona preferida. Ya, la mía. Ya. Ya. Tú también. Ya la mía también, tío. Siempre ¿cuántos? Nos echan la bronca porque la robamos. Es como, quieren salir y nosotras. A mí también. ¿Te sentabas ahí, tú? Yo siempre me pongo ahí, en el trono de la Mari. Este es el trono de la Mari. Sí, María Justicia. No sentáis ya por separado, ¿no? O sea, no, no. Desde el primer día casi. Intentábamos juntarnos siempre. Juntamos las mesas, de hecho, alguna vez, pero nos las mandaron separadas. Mira, tenemos neveras que antes no teníais. No. Tenemos dos. ¿Pero y qué tenéis en la nevera? Tapes. Lo que sobra de la comida. ¿Os dejan guardar las sobras? Claro. Le ponemos las cartas, mira. Segures. Y tanto lío con los San Jacobos por guardarlos en un armario, tío, el año pasado. Y ahora os dejan guardar la comida. Claro, para que no hagamos dos neveras. Qué heavy. Botiquín, mira qué bien. Joder, está mucho mejor organizado. Las pastillas, ¿no? Nosotros teníamos que llamar, en plan, por favor, subid ibuprofeno. Ah, no, bueno, sí, nosotros no, también. Eso. Ahí están. Menos lo que has conseguido meter de tu casa. Claro, el barrio de Pazos, las droguitas, María. Se me hace tan raro estar por aquí, tío. Las droguitas. María, droguita. ¿Quién está aquí? Yo y yo. ¿Tú también? ¿Y ¿qué os pasa? Joder. María, macho. Claro, sí. Hay que limpiarlo. Isabela también. Joder, estamos en los mismos sitios. Qué guay. A ver, la cama no. No, está cerrada la habitación. Que os cierran la habitación. Sí. Sí. Por vuestra culpa. Sí. ¿Cómo que por vuestra? Sí, porque de una manera que os metíais dentro. ¿Por mi culpa? O sea, claro, por porque el año pasado os metíais mucho. Entonces este año ya no nos da. Si nos lo hubieran dejado. ¿Pero desde el primer día? Sí. Bueno, pues os jodéis. Pero me faltaba. ¿Os parecerá normal hacer la huelga esa que hicisteis? Era una huelga. Era una broma. Era una broma. Sí, era una broma. Era una broma buenísima. Uy. Al otro lado. Que nos vienes a decir que no podemos. ¿Cómo se llama? ¿El armario? ¿Qué? ¿El armario? Cada vez que me veis, pensáis... ¿El armario era ese? ¿El armario? No, a ver... Oye, María, que se fue en tu bar. ¿Quién? María, que se fue en tu bar. La movida es que yo realmente... ¡Marta, el armario! Os explico una cosa. Yo realmente ya no tenía armario, porque mi armario era la maleta. La maleta que estaba... ¡María! Como estaba nominada, estaba 5 veces nominada, pues ya no la deshacía. O sea, cogía la ropa de la maleta. ¿Cómo pensabas tanto en canciones? ¿El qué? Se te ocurrieron 5 canciones.
Bueno, a ver. No. ¿Qué te voy a decir? Canté casi todo el mismo estilo, así que no. Bueno, pero joder. Pero no me arrepiento, no me refiero. No os arrepintáis de nada en la vida. Tomadlo siempre como... Yo no me arrepiento de nada. O sea, de nada de lo que hago. Nunca. Excepto si, yo qué sé, pues atropello a una señora o algo así. Me refiero a las cosas que, las haces con la cabeza, ¿no? Que las piensas, pues luego si pues, te salen mal siempre las tomas como un, aprendizaje. Como un aprendizaje, nunca como un arrepentimiento de joder, ¿qué habría pasado? No, nunca. Porque siempre todo puede ir a, siempre a mejor. Estamos aquí hablando del sitio más guarro de la casa. Ya. Qué amor. No. Y nada, y me gustaría cantar. Bien. Sí. Vamos. En el sofá. ¿El sofá? Llegas tú. Venga. ¿Qué tal? Ay, me encanta esa canción. Mi favorita. ¿Quién se la sabe? Yo. Vale, me la, la haces Marta, la segunda. Es como el esposo. Yo cuando con Amaya la hiciste, pero, o sea, ya te hacía la segunda voz, ¿no? Sí. En la academia. ¿Y tú la haces? Llegas tú. Yo me sé esta vez. Cántala. Bueno, no sé. Sí. Cántamela. Ayúdame. Venga, vale. Solo me sé el chivillo. Estoy malito. Perdón. Me veo con vos. Estoy muy nervioso, ¿eh? Joder, estoy nerviosísimo. Pero es súper raro, de verdad. Os lo juro. Que el año que viene, cuando vengáis aquí, bueno, si hacen otra edición... Eso te voy a decir. Si hacen otra edición... Sí. ¿Eh? La Taylor. Pues no la vamos a cargar. Sí, ¿la Taylor por qué? Eso. Ay, porque viene Julia Medina y está coleccionando manos. El año que viene, ¿qué? Aquí, porque la hice aquí. Ah, claro, por supuesto. ¿Te viste ahí, señor? Aquí. Qué guay. Hola, qué fuerte. De hecho, aquí. Bueno, hice la primera parte aquí, la otra en mi casa. Pero, no sé. Y aquí la escribí, en la mesa roja. Jo, no, Qué vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Joder, me da cosa, que pensé que no me iba a dar. Es un reloj que no señala las horas en un andén por donde no pasa el tren. Demasiado para tan poco, tanto golpe, un pozo sin fondo. Levántame otra vez de donde cuesta tanto salir. Y llegas tú con tu luz, tu risa, ya da igual, iluminas todo de una vez con tus niñerías. Respirar te me da la vida. Me da la vida. Bueno, ya. He intentado. Esta es la parte que hice aquí. Me mola recordarlo porque salí de aquí justo. No sé a qué hora sería. Era por la noche. Las tres. Y las no sé si eran las tres. Si no. ¿Qué es tal que eres, madre mía? No. Quiero decir, si sales de aquí, sales por la noche, ¿no? No, ¿qué? Pero... No. Que salió, que la compuso aquí una noche. No, la hice aquí, dentro de la casa. Vale, desde ahí decías, me fui del programa y aquí digo, sentado, pues, en este sitio, justo. No, la hice dentro. A las tres. Y luego la acabé y luego, pues, fuera hicimos producción, hicimos videoclip, fiesta. O sea, ¿habéis compuesto algo a alguien aquí? ¿Sí? Sí. Pues, adelante, por los sueños que son vuestros. O sea, sí, sí, pues... Al salir, hacedlo. Bueno, ya os dirán que lo vais a... O sea, ya os lo dirán. No tenéis que decirlo vosotros. O sea, os lo van a decir. Mira, este tema así, producir disco, single, lo que sea. Si Dios quiere. Querrá. No lo pongas en duda. Que eso, que es un placer haber venido hoy aquí.
O sea, el año que viene, si hay otra edición y si venís alguien de invitado, vas a ver lo que estoy notando yo ahora mismo por dentro, porque es muy heavy, ¿sabes? Es muy raro, te lo juro. No había vuelto aquí desde que saliste. No, y no me llores, porque lloro yo también. Bueno, me voy. Venga. Una fotito. Ay. Y nada, a María y a Marta, que mucha suerte para esta Gracias. Noche. Gracias. Que sé por lo que estáis pasando. Ya ves. Tú más claro. que nadie. Lo sé pues muy bien. Pero 5 veces. Una y luego 4 seguidas. ¿El qué? No, pero en verdad 5 veces te salvaron 5 veces la sí. peña. 4. 4, bueno, claro. La quinta ya dijeron, venga, va, tira para casa. Jope. Es la hostia en realidad. Ay. Qué horror. Sí. Hola. ¡Ah, no! ¡Qué pedo! Es como yo. ¡Qué pronto! ¡Levanta tu madre del suelo! Venga. ¿Has subido el móvil? No. No, yo no. Con vale, el pues mío. Ponte y... Mierda. Uy, que no lo he subido. Le decimos a ver si Adrià puede subirte el móvil. Si no, yo quiero nada con todos. Sí, pues. Sí, 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 lo sonamos así siempre. Ah. Adrià, por favor, ¿puedes subir el móvil de Cepeda? Que lo tiene Adrià. Maite, creo. Adrià. Yo si espera, mi, que voy a buscar. Si mi foto no me voy. Bueno, aprovecho y os hablo de los haters. ¡Venga, ¡Venga! Por favor, hablar de los haters. Ah, vale, los haters, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, que sí. Yo tengo, como sabéis, tengo muchos. Divididos en muchas zonas de España, no solo son de Madrid. Pues. Nada, realmente... Tirad para adelante, pasad. O sea, simplemente son... Bueno, yo realmente... Hay que, se entienden, ¿no? Son personas pues que... seguramente tengan problemas en su casa o en su familia o en su colegio y lo pagan en las redes. A ver, no estoy hablando de críticas constructivas o destructivas. Destructivas, muy bien. Destructivas. Estoy hablando de haters ahí a saco. De hacer daño. De hacer daño, exacto. Por eso, pues, si los llegas a entender, si llegas a entender a esas personas, si llegas a entender por qué lo están haciendo, por qué lo están diciendo, por qué te ponen a parir sin haber hecho nada, o si has hecho algo pero consideras que no lo has hecho tan heavy como para que te digan esas cosas, pues, si los llegas a entender es cuando realmente, pues, te deja de afectar y lo entiendes. Y ya está. Simplemente eso, que los entendáis, que no... que son personas humanas como tú y como yo y nada, que los seguramente pues os caerá algún comentario, ¿sabes? Alguno. A todo el mundo le ha caído, ¿eh? A los 16 de mi edición siempre hay o fans de otro, fans de no sé qué, fans de que se cruzan, hay de todo. Twitter no es el mundo, no es el mundo real para nada, ni Instagram. Afortunadamente. ¿Eh? Afortunadamente. En Twitter está lo peor de lo peor de lo que te puedas imaginar y lo mejor también. ¿Sabes? La gente que te apoya a muerte, ahí está también. Baby. Así que hay que saber un poco diferenciar y gestionar. Yo quiero foto. Vale. Foto. Foto, foto. ¡Qué ilusión! Moto. Moto. Moto, moto. Moto. A ver. La alcaringe baja. Moto. Yo tengo un twang. ¡Pepe! ¡Pepe se queda! ¿Por qué no? ¡Pepe se queda! Ahora, espera, coño. ¿Qué tiene el temporizador? No me lee. Me encanta. ¡Pepe se queda! Pero voy a hacer un poco más de lado. Voy a ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me mira! ¡Vamos! ¡Estás que te sale! ¡Y yo mando! ¡Estamos por venga! Oye, mira, mira esto. ¿El qué? Pues la Natalia la carga a Miki en 0, ¿por? No entiendo. Porque nada. Tú eres más altura. Ah, la altura. Bueno, ah, claro. Esta tarde lo veréis. Que es súper alta. Sí, sí, ya. Bueno, luego nos vemos. Vale, sí, vale. Que actúa con la nada. Compañía Manu al piano. ¡Ah, sí! Oh, ¡ay, qué guay! ¡Qué guay! Sí, porque, a ver, ¿quién iba a ser si no? ¡Qué bien! No, que joder, con Manu, por ejemplo, me fui de OT, ¿sabes? O sea, yo canté
la de See You Won't Let Go y estaba él tocando. Pues es una oh. forma bonita de pues recordarlo, no sé. Y luego nos vemos. Vale. Ahora me quiero quedar. ¡Vamos! ¡Tire para abajo! Bueno, gracias por todo, de verdad. ¡Qué pedo por la casa! ¡Hala! ¡Con adiós! Dios. ¡Bravo! Adiós. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno! ¡Ahora os ponen la comida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Cepeda se queda a comer! ¡Nadie se queda a comer! Ya, no les deja. Ay, qué persona me cae. Me da cosa que no vean el resto de la academia, solo ven ese lado. Y no ven lo otro.